Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta quinta entrega de los premios Datos Abiertos que otorga esta consejería, que vienen a poner de relieve la utilidad de una política de datos abiertos. Nuestra consejería, nuestro gobierno autonómico, tiene un conjunto de 655 datos abiertos que van desde los consumos de energía hasta las enfermos de coronavirus y toda clase de datos que tiene la administración y que sirven a los ciudadanos no solo para conocer la realidad, no solo para que ustedes puedan informar a los ciudadanos con objetividad de la realidad social y económica de la comunidad, sino que sirven también, y eso es lo que queremos poner de relieve con estos premios, para generar riqueza, para generar conocimiento, para generar emprendimiento. De eso se trata. Se trata de poner en relieve toda la utilidad de una política de datos abiertos. Por eso hay premios a la innovación, por eso hay premios a los medios, a la mejor utilización en medios, y sobre todo aquellas ideas que generan nuevo emprendimiento, que generan nueva riqueza. La verdad es que, bueno, es un placer contar con unos concursantes, unos premiados del nivel del que hemos tenido, y esperamos que esto ayude a difundir tanto en la comunidad como en el conjunto del país la utilidad de las políticas de datos abiertos en las que nosotros creemos ciegamente. Una sociedad informada con objetividad, informada con criterio, es una sociedad más libre y es una sociedad más próspera. Y eso es lo que nosotros pretendemos como gobernantes. Lo que pretendemos como gobernantes es que nuestra comunidad sea cada vez más libre y sea cada vez más próspera. Y en esa política y en esa intención, nuestra política de datos abiertos es una herramienta esencial. Hoy verán entre los premiados hay estudiantes, hay medios, hay ideas sobre la repoblación, sobre la lucha contra las plagas agrícolas, sobre la mejora de autoconsumo de energía solar. La verdad es que es muy, muy reconfortante ver cuántas cosas, cuánta inteligencia hay en las propuestas. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, entregar esos premios y celebrar nuestra política de datos abiertos, que creemos que es una de las señas de identidad de este gobierno de coalición, un gobierno que ha venido a cambiar las cosas, que ha venido a regenerar la política, y regenerar la política, siempre lo decimos, no es cambiar los malos por los buenos por los malos, es cambiar las políticas, y es poner a disposición de los medios, de los ciudadanos, de la sociedad, una manera de administrar la cosa pública diferente, y eso es de lo que se trata hoy. Sí, consejero, yo quería preguntarle, la Audiencia Nacional se ha pronunciado sobre el recurso que presentó en su momento la Junta por el tema del lobo, se admite a trámite, parece que sigue adelante, incluso se plantea la posibilidad de la suspensión cautelar. No sé cómo consideran ese pronunciamiento de la Audiencia Nacional y si creen que va un poco, que van ganando alguna batalla, ¿no?, en ese sentido. Bueno, no está ganada ninguna batalla, lo que está es planteada la batalla donde debe, que es en los tribunales. Nosotros entendíamos que se habían vulnerado nuestros derechos, que el Gobierno Nacional había tomado una decisión sin cumplimentar todas las garantías y todos los requisitos necesarios. Acudimos a la justicia, ha admitido a trámite nuestra solicitud, y siempre hemos dicho lo mismo: cuando es a favor, cuando es en contra, la justicia es una garantía para todos. Lo que decía la justicia, bien estará, pero lo que sí que quiere decir es que al menos había un motivo sensato y razonable para presentar nuestra solicitud, y eso siempre es un motivo de satisfacción. Sí, yo quería preguntarle por esa carta que escribió a la ministra de Defensa pidiendo el traslado a Ávila de la academia de la UME, si ha obtenido ya respuesta y si eso tuvo que ver o tiene que ver con la futura negociación de los presupuestos con por Ávila. No, eso tiene que ver con nuestra petición en Ávila, en Segovia, en Zamora, de que se haga realidad esos discursos de la descentralización de los que ha hablado el gobierno. Que hay que decir que este país es un país bastante original, siempre nos ocurre lo mismo, ¿no? El gobierno lanza
el debate de la descentralización, y luego, como siempre, nos tenemos que encargar los demás de la descentralización. Oiga, usted lanza el debate de la descentralización, ¿cuál es su propuesta? Nosotros les estamos dando ideas. Oiga, no se lleven ustedes las bases de Segovia, traigan las bases en Ávila, traigan Monte de la Reina. No es una cosa que hacemos para una provincia, en concreto, ni tiene que ver con la negociación de los presupuestos. Tiene que ver con nuestra apuesta por el futuro de todas las provincias de Castilla y León, de todas las que sufren el problema de la despoblación. Por tanto, hacemos en Ávila lo mismo que en Segovia, lo mismo que en Zamora, exactamente lo mismo. Yo creo que esto es bueno para la comunidad, creo que es bueno para los ciudadanos de la provincia de Ávila, pero entiéndase bien claro, no hay un trato diferente en un sitio y en otro. Nuestra preocupación es igual por todas las provincias. Entiendo que no han tenido respuesta. En este momento no. Por Ávila, no sé si hay algún acercamiento después de la comunicación que hicieron diciendo que no aceptarían ese presupuesto tal y como estaba y que esperaba que aceptasen las enmiendas. No sé si conocen esas enmiendas y ya les han pasado. Bueno, estamos ya trabajando en ello. No hubiera sido una buena cosa, ¿verdad? Si uno quiere ser negociador, de primera no suele empezar las negociaciones diciendo que qué bueno, que el presupuesto no necesita nada más, ¿no? Esto es lo propio de una negociación. Y por Ávila es un partido serio, nosotros estamos trabajando con ellos, insisto, confiamos en tener un buen resultado, pero confiamos en tener un buen resultado sobre todo porque entendemos que es lo que más beneficia a los ciudadanos de Ávila, ¿no? Ciudadanos de Ávila, yo lo dije la semana pasada y lo voy a repetir, lo que quieren es que su provincia crezca, lo que quieren es que su provincia siga bajando el paro como ha bajado en la última EPA, la segunda provincia en bajada de paro, más de un 32% de bajada de paro. Oiga, no sé si tenemos algo mejor que ofrecerles a los ciudadanos de Ávila. No sé si tenemos algo mejor que ofrecerles a los ciudadanos de Ávila que continuar por una senda en la cual ellos lideran la bajada del paro en España. En España, no solamente en la comunidad, sino en España. Y yo creo que tenemos pocas cosas mejores que ofrecerles a los ciudadanos de la provincia de Ávila que continuar una senda de crecimiento de nuestra actividad, del turismo rural, de una mejora de la fiscalidad que hace que nuestras empresas puedan crecer, que nuestra economía pueda crecer. Hemos subido 7 puestos en el ranking de competitividad fiscal. Eso es lo que ofrecemos a los ciudadanos de Ávila, de Segovia, de León. Es crecimiento, bajada del paro, mejora fiscal, políticas sensatas y estabilidad, que es lo que necesitamos en este momento. Quienes quieren ofrecer otra cosa serán quienes tengan que explicar. Quienes quieren ofrecer inestabilidad, aventuras, en un periodo tan difícil como esto, pues tendrán que explicar. Nosotros lo que queremos ofrecer a los ciudadanos de Ávila y de toda la comunidad es continuar con una senda en la que le está yendo bien a la comunidad, en la que la comunidad mejora también en sus rankings de transparencia, en la que la comunidad tiene una administración cada vez más limpia, una comunidad en la que no hay casos de corrupción, una comunidad que lidera, como hemos dicho, todos los rankings de transparencia y de mejora en su administración. Y eso, y las cosas concretas, pues lo que vamos a hablar con los representantes de Por Ávila durante estas semanas. Será esta semana, pero por lo que usted dice, los presupuestos son tan buenos que no necesitan ninguna enmienda mayor de las que presente Por Ávila. Son bastante buenos, pero siempre somos mejorables, incluso nosotros somos mejorables. Y planteando esa equidad, ¿qué se le puede dar a Ávila que no se la puede dar a Soria o a Zamora? Si no se trata de discutir la equidad, yo creo que nadie está discutiendo la equidad, y lo que hay que hablar es cómo evolucionan las infraestructuras y los presupuestos aprobados ya el año pasado, qué cosas se necesitan, y eso lo vamos a hacer en Ávila, Segovia, Valencia, en León, en todas las comunidades. Lo que queremos es asegurarnos de que los representantes de Por Ávila y los representantes de todas las provincias mayoritariamente entienden que las ofertas que se hacen en el presupuesto son suficientemente buenas como para aprobarlos, y eso es de lo que se trata, pero no se trata en absoluto de romper la equidad, como acabamos de demostrar con el asunto de las instalaciones militares, por ejemplo. Juan Vicente Herrera y Pilar del Olmo van a declarar como testigos en el juicio de la Perla Negra. No sé si puede valorar. Bueno, no tengo ninguna valoración que hacer al respecto. Lo que hay que esperar es que la justicia actúe, dicte sentencia
y que la gente asuma sus responsabilidades cuando se dicte sentencia, ¿eh? Eso es lo que hay que esperar, el funcionamiento normal de la justicia, ¿eh? Que yo creo que es lo que esperan los ciudadanos de la comunidad, que es que se haga justicia, ¿eh? Y nosotros a ese respecto no tenemos nada más que decir, ¿eh? Y si para hacer justicia es preciso que declaren como testigos quienes han sido presidente o consejero de Economía y Hacienda, pues sea, ¿eh? No hay más que decir. ¿Cómo se presentan los próximos días de la epidemia, de la pandemia? ¿Ha habido una evolución estos días? Bueno, pronto, vicepresidente, para hablar de la Navidad ya. Pues es pronto para hablar de la Navidad, a no ser que uno sea alcalde de Vigo, ¿eh? Pero no es mi caso, ¿eh? Entonces, sobre la evolución de la pandemia, bueno, el crecimiento es un crecimiento muy, muy lento. En estos días no hemos tenido ningún crecimiento exponencial. Saben que los días de fin de semana son días distintos porque no se registran el mismo número de casos que entre las semanas ordinarias. Hoy es, a todos los efectos, un lunes. Vamos a esperar a ver cómo va esta semana, pero lo que ha ocurrido este fin de semana, en principio, no parece preocupante dentro de la tendencia al incremento que ha habido estas últimas semanas. ¿Podría tomarse alguna decisión el jueves? No, a este respecto no lo creo. ¿La vacunación a los mayores de 70 va a empezar ya? Sí, sí, va a empezar junto con la vacunación de la gripe. Se van a hacer los llamamientos y la evolución de la campaña de vacunación, en principio, se prevé sin incidencias. Ayer Luis Tudanca pedía un paso más a la Junta en todo el tema de la recuperación de la memoria histórica y en ayudar a las familias a recuperar los cuerpos de las esposas. Y aunque reconocía el trabajo de la Junta, sí decía que tenía que dar un paso más. ¿Cómo será la cosa que reconoce el trabajo de la Junta? ¿Cómo será esta administración? Que por primera vez en 2 años lo oigo a Luis Tudanca reconocer los trabajos. Ya ayer casi me desmayo cuando lo oí. Yo creo que en esto estamos de acuerdo Luis Tudanca, nosotros y todo el mundo. Nosotros vamos a impulsar ese trabajo como venimos haciendo. Contamos con presupuesto estatal que no contábamos hasta el momento, y nuestra intención es acabar el mapa de fosas antes de que finalice el año, y con ese instrumento poder agilizar todas las tareas de recuperación y de dignificación de aquellos que murieron víctima del odio y víctimas de la represión. En eso, el señor Tudanca y yo no vamos a discutir, no vamos a tener ninguna fricción. Creemos que es una tarea efectivamente que debe de asumir todas las administraciones. Nosotros así lo hemos hecho a lo largo de estos 2 años, lo hemos hecho con financiación propia, lo hemos hecho con la financiación también del gobierno central. Hemos dejado bien claro a todo el mundo nuestra postura sobre este asunto, y nuestra exigencia del cumplimiento de la ley, y que nada va a impedir que avancen y que continúen a la mayor celeridad posible los trabajos de recuperación de las víctimas por parte de los familiares que lo reclaman y por parte de las asociaciones que lo reclaman. Nuestra colaboración con las asociaciones memorialísticas es muy buena y no vamos a tener ninguna fricción con el señor Tudanca sobre este asunto, porque sobre este asunto no solo pensamos, sino que nosotros actuamos como toca y actuamos en consonancia con lo que está aprobado en la ley actual. Siguiendo con el coste íntegro, o sea, costeando íntegramente sin hacer partícipes a las familias. Es que nunca hemos dicho semejante cosa. Es que alguien ha publicado algunas cosas que no sé. Bueno, sí, no, yo no recuerdo haber dicho semejante cosa. Puede pasar, algunas veces uno tiene un día tonto, pero nunca se nos ha pasado por la imaginación. Ni lo hemos hecho, ni lo hemos dicho, ni lo hemos escrito, ni hay ninguna declaración nuestra en ese sentido. Naturalmente esto debe ser costeado por las administraciones y nunca se nos ha planteado otra cosa, es decir, que es que no sé de dónde salió esa información. No,